¿qué tal? Soy José Valibrea, cirujano general del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y coordinador de la sección de infección quirúrgica de la Asociación Española de Cirujanos. Este año volvemos a seguir nuestra andadura basándonos en tres líneas fundamentales. La primera será las medidas de prevención quirúrgica y su aplicación en el día a día de cualquier cirujano. Por otro lado, líneas más transversales, más experimentales y más exploratorias, como es el microbioma y cirugía. Y finalmente, la implementación del manejo, de la prevención, del tratamiento de aquellos casos que son más complejos, es decir, la infección quirúrgica en casos y situaciones más extremas. Por eso, lo primero que quiero hacer es invitaros al curso que los días 5 y 6 de marzo vamos a desarrollar en Barcelona, en el Hospital del Mar, en el cual repasaremos, como su título dice, de la A a la Z en la infección quirúrgica. Creo que es una muy buena oportunidad para ponernos al día y recuperar un poco el liderazgo de este tipo de complicaciones, aunque también forman parte de nuestro día a día, que debemos tener los cirujanos. Por supuesto, nuestra sección participará en el próximo Congreso Nacional de Cirugía, que se llevará a cabo en Madrid, y para ello, en primer lugar, tenemos la satisfacción de poder anunciaros que contaremos con la participación de John Alberdi, que es el líder mundial en cuanto a investigación de microbioma y cirugía. Por otro lado, queremos plantear una serie de mesas, una de ellas acerca de la implementación de todas estas medidas que son tan importantes para prevenir y evitar la infección del sitio quirúrgico y explicaros un poco cómo hacerlo. Porque está muy claro que es fácil decir infección quirúrgica cero, pero lo difícil es cómo hacerlo. Por otro lado, contaremos con otra mesa de casos totalmente transversal, establecida por órganos y sistemas en los cuales esperamos vuestra participación, ya que será una resolución de situaciones muy complejas de manera interactiva y con el apoyo de un experto. También colaboraremos con la sección de mama, ya que en su programa consta una mesa en la cual os explicaremos un poco nuestras recomendaciones de cara a prevenir la infección en este tipo de situaciones. Y finalmente habrá una mesa transversal también conjunta con la sección de ERAS, en la cual vamos a tratar un montón de cosas al respecto de la medicina perioperatoria, donde la implementación de bundles o conjunto de medidas de prevención, incluso medidas para mejorar la anemia, la nutrición perioperatoria, pero también ese reto que supone la, por así decirlo, prevención biológica de la dehiscencia sutura, tendrán cabida. Por otra parte, daros las gracias por la gran respuesta que tuvisteis con nuestra encuesta online, de tal manera que estamos generando documentos de consenso, estamos a punto de publicar un par de artículos bastante interesantes y reiterar que sin vuestra colaboración no sería posible nada de esto. Del mismo modo, os pido que os animéis a contestar la encuesta que estamos desarrollando con la unidad de colorrectal, así como invitaros a participar activamente, que os sumáis a la sección, pero que también que nos sigáis en Twitter, que participéis, que nos enviéis vuestros comentarios, porque nuestra sección es una sección abierta, transversal y que creo que debe interesar a todos los cirujanos generales. Así que, sin más, me despido hasta la próxima.